Michele Archeomant, bentornati. Siamo ancora al Museo Gambier di San Juan, in Argentina. Siamo con la professoressa Micheli, la quale ora chiederemo di dirci qualcosa su questa particolare mummia che vedete alle nostre spalle. È una mummia trovata al Cerro del Toro, non lontano da San Juan, e ha una storia particolare. Professoressa, che Sí. tenemos aquí? Che potremmo offrire a Este questa mummia? cuerpo se encontró conservado en la cumbre del Cerro del Toro, al norte de San Juan, lo conservó justamente el frío de la montaña. Fue encontrado por dos sandinistas, Érico Broggi y Antonio Bjørka Nygris, en el verano de 1964. Ellos avisaron al club al que pertenecían y a las autoridades, y mientras se organizaba una expedición oficial del gobierno de San Juan para rescatar el cuerpo, las mismas personas fueron con otra expedición financiada por un diario local y bajaron el cuerpo por su cuenta. Las autoridades que estaban preparando el descenso los esperaron al pie del cerro con la policía y conservaron el hecho de que el cuerpo no saliera de San Juan. Nunca salió de San Juan, donde debía estar, y los estudios que hicieron en la década de 1960 se hicieron con diversos investigadores, pero todos tuvieron que venir a trabajar sobre el cuerpo aquí en San Juan sin salir de la provincia. Posteriormente, debido a que existía este cuerpo, algunos otros objetos arqueológicos y otro cuerpo conservado que había sido encontrado a principios del siglo XX en la zona de Hilario, de Calingasta, y por la creación de una carrera de antropología en la Universidad Provincial, la Universidad Provincial, Domingo Faustino Sarmiento, que dependía del gobierno provincial, creó en 1965 el Museo Arqueológico, que es el núcleo de este instituto, y posteriormente dictó la ley, una ley pionera de conservación de elementos arqueológicos, que fue la ley 3511, a principios del año 1966. Así es que este hallazgo casual, que es el de este cuerpo conservado, fue previo a la creación del Museo Arqueológico y del Instituto. Posteriormente, todas las otras momias o cuerpos momificados que se exhiben o que están en depósito han sido obtenidos por excavaciones sistemáticas, investigaciones realizadas sobre todo por el profesor Mariano Gambier. Y de esta momia, ¿qué podemos decir de su historia, de este cuerpo de sí? Este cuerpo pertenece a los sacrificios de altura que realizaba el ingreso de la conquista del Imperio Incaico hacia los territorios del sur. En casi todas las altas cumbres se han hallado, se están hallando sacrificios humanos, generalmente de niños o adolescentes que habían sido destinados desde los comienzos de su vida al sacrificio. En este caso se trata de un sacrificio diferente, parece que ha sido una cuestión de urgencia, no planificada, porque es un hombre, un adulto joven, no preparado para el sacrificio desde niño, es un hombre de trabajo, tanto por las características que presenta su cuerpo como el ajuar que lo acompaña, que no es un ajuar preparado como en el caso de los otros que se conocen, sino justamente son prendas diversas de uso del hombre de trabajo e incluso están gastadas porque han sido utilizadas, ¿sí? Así que ese es lo que nos ha enseñado. Y otro de los estudios médicos forenses que se le están rehaciendo desde hace unos años muestran que no tiene ningún signo de violencia y tampoco ha sido estrangulada como en alguna parte se dijo y se repite sin fundamento. No, su muerte ha sido por enfriamiento al haber sido enterrado en una cumbre de tanta altura. Okay. Y algo más sobre la conservación,
podemos ver que hay un refrigerador particular que sigue 24 horas sobre 24. Sí, sí, desde que se la halló en el año 64 se encuentra en una vitrina refrigerada. En el comienzo se le hizo una heladera especial que duró hasta el año 2005, en que comenzó a fallar, a tener ya fallas de estructura que ponían en peligro la conservación del cuerpo, así que se le hicieron diversos estudios y se consiguió cambiar el contenedor por uno nuevo con características especiales. No es fácil conseguir un elemento de este tipo, pero hemos mejorado un 90% el ambiente en el cual el cuerpo se conserva y se exhibe. Muchas gracias. De nada.